יושב על הכיסא הכי לא נוח במקום, אבל הוא במקום הכי נכון. רואים מכאן את הכביש ואנשים במכוניות, וזה מזכיר לי שאני עוד פה. השמש בזווית שזורקת אור לא מסנוור, זה זורק אותי לרגע למקום אחר. שוב עושה חשבון, מזמין חשבון ומשלם. Hola, un saludo para todos. Estamos de regreso ya con el shurim que estaba pendiente de el tema de Gilgul Hanechamot. Vamos a continuar con este tema, no sin antes hacer un paréntesis en las actividades que tenemos dentro de esta fecha hasta el mes siguiente, que corresponde a la fecha de Tisha B'Av, es decir, el 9 de Av, la fecha en que fue destruido el Beit HaMikdash tanto por el Imperio Babilonio como el Imperio Romano en el año 70 de nuestra era común. Hoy es 17 de Tamuz e iniciamos un periodo de 3 semanas de 21 días de luto, en donde en estos días son días de dolor, en donde recordamos los días difíciles en que fue sitiada Jerusalén hasta que fue destruido el Beit HaMikdash. Estos días sirven hoy en día, valga la redundancia decirlo, no tanto para entristecernos, sino más bien para alegrarnos de que el pueblo judío retornó a su tierra, retornó a su terruño, y que tenemos planes muy concisos y precisos, muy sólidos, con respecto a la reconstrucción del sagrado Beit HaMikdash, del sagrado templo que fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano y por la Hashgaja divina que permitió todos estos asuntos para que el pueblo judío llegara hasta las naciones. Y en el momento preciso en que HaKadosh Baruj Hu lo tenía planeado, cada judío se convirtiera en una antorcha, en una luz que pudiera alumbrar a otros seres humanos en medio de las naciones. Así que no nos quejamos, ni estamos con llantos ni dolores. Sí es un establecido en el calendario judío como días de luto, pero en realidad en nuestro interior nosotros sabemos que todo esto ha sido planeado por la Hashgaja divina para que la humanidad también alcance la redención y la humanidad llegue también al conocimiento de HaKadosh Baruj Hu, nuestro creador. Así que vamos a entrarle al tema. El tema con el que hemos estado estudiando es el tema de Gilgul Hanechamot, es decir, el retorno de las almas. Y hemos estado estudiando cómo el entender el idioma o el código en que está escrito la Torah, que es el hebreo, entendiendo este código, nosotros realmente podemos conectar nuestra alma con todos estos secretos que están escondidos en la forma escritural, en la Torah Chevictah. Todos los secretos están detrás de las letras. Así que es importantísimo, en el segundo shiur o tercer shiur, nosotros levantamos el alefato hebreo para que las personas mediten esas letras y se pongan con papel y lápiz a practicar letra por letra hasta que cada letra se vuelva parte de su esencia y de su conciencia. Créanmelo que cada letra de este código del alefato hebreo es una fuente de energía, son recipientes de energía, y cuando el universo, cuando el cosmos desprende paquetes de energía, estas letras son el conector que hacen que la plenitud de esos paquetes de energía alcance el alma del ser humano y sea bendito y sea prosperado en muchas cosas cuando se adquiere esa conciencia. Así que parte de este tema del Gilgul Hanechamot, hay un tema muy importante que debemos tocar. Ese tema se llama la Geulah Shelema. La Geulah Shelema se tradujo como la redención perfecta o la redención completa. Esa es la traducción literal de la expresión Geulah Shelema,
que está contenida dentro de la doctrina del Gilgul Ganeshamot. Paso a paso vamos a ir estudiando expresiones que van a interconectarse más adelante para entender la conceptualidad general, el concepto general de este principio del Gilgul Ganeshamot. Pero hoy vamos a estudiar el Gilgul Haneshamot, es decir, dentro de él, la Geulah Shelema o la redención perfecta. Se tradujo como redención completa la expresión Geulah Shelema, pero a través de este shiur vamos a descubrir que en realidad significa mucho más que la expresión, la redención perfecta. Al final del shiur vamos a brindar también, quiero que estén muy pendientes de este shiur y que puedan repetirlo varias veces. Este shiur al final voy a brindarles los 6 nombres, los 6 yihudim, los 6 shemot que el rabí Isaac Luria en el siglo 14-15 nos regaló para que sean meditados en los días de luto, en los días de dolor, en los días de mucho estrés, en los días de tristeza. Rabí Isaac Luria, el Ari HaKadosh, nos entregó estos 6 shemot al pueblo judío para que los meditáramos específicamente en los días que van desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, que son exactamente 3 semanas. Pero estos nombres también pueden ser utilizados en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de necesidad suprema, en momentos de estrés. Estos nombres, créanme lo que tienen esa energía, tienen esa conciencia dentro de ellos para darle vuelta al luto y convertirlo en danza y alegría, para darle vuelta a la tristeza y convertirlo realmente en simha, en una fiesta, para darle vuelta al dolor y convertirlo realmente en oneg, que es dulzura. Así que vamos a entrarle a este tema. La Geulah Shelema, por definición, es la redención que el pueblo de Israel espera con la manifestación del esperado Mashiach. ¿Qué significa eso? Que en términos muy generales, cuando alguien habla de Geulah Shelema, aparentemente está hablando de una actividad que tiene que ver con el estado final al cual va a llegar el pueblo de Israel. Desde el pueblo de Israel aspira a la manifestación de nuestro esperado rey, el Mashiach, y que con él venga la redención perfecta, la Geulah Shelema. Eso es en términos generales, pero en realidad el término Geulah Shelema es mucho más que ese ideal que con justicia pertenece a la nación judía. Su implicancia va más allá de los límites nacionales y se extiende por todas las demás naciones del orbe. Su alcance es totalmente global y tiene como fundamento la unificación de los mundos que pertenecen a las esferas superiores con el plano físico que fabrican nuestros sentidos. Oiga bien, estudiante que está siguiendo estos shiurim, la Geulah Shelema no solamente corresponde al pueblo de Israel. Una redención completa sin que esté incluida la humanidad no puede ser una redención completa para ningún pueblo. La redención completa de la que habla la Kabbalah, de la que hablan los sodot de Torah, los sodot de la Kabbalah, el Gilgul Haneshamot, la doctrina del Gilgul Haneshamot, es la inclusión de todas las almas que están dispersadas en los mundos en esta redención. Por lo tanto, la redención no solamente es algo que atañe al pueblo de Israel, sino que también es algo que corresponde y atañe a la humanidad. Para comprender la profundidad de este término, es necesario sumergirnos en el secreto, en el sot, que cada letra de su expresión mística contiene. El código escritural de esta expresión revela su contenido místico esencial y a la vez revela la voluntad divina con respecto a la humanidad entera. La palabra Geulah está conectada directamente con la palabra Galut, que significa exilio. Y a la vez, esta palabra está conectada con la palabra Goel, que significa redentor. Entonces, dentro de la palabra Geulah, que significa redención,
También tenemos una raíz o subraíz que se llama galut, que significa exilio, y también se desprende otra rama que se llama goel, que significa redentor. Por lo tanto, la palabra o la expresión de Eulacia Alemá tiene que ver con redención, tiene que ver con exilio y tiene que ver con un redentor. Ahora bien, ¿qué es Geulá? ¿Qué es la redención? En realidad la redención es no solamente que el pueblo judío salga del exilio, sino que también es que el alma de la conciencia de la humanidad salga de la cárcel, de las cadenas, de los engaños de que fueron víctimas durante estos 6.000 años en que el hombre ha dirigido los destinos de la humanidad. Desde que el hombre dirige los destinos de la humanidad, cuando la emuná se resquebrajó en tiempos de Nimrod y se crearon miles de sectas y de creencias y de religiones, el mundo se fraccionó en mil pedazos y en mil creencias. Inclusive, en aquel tiempo, la humanidad hablaba una sola lengua, que era el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Pero Akadosh Baruj Hu, al ver la intención de los hombres de fabricar una mega estructura religiosa imperialista que controlara la conciencia de los hombres y los alejara cada vez más de su esencia, de su etzem, entonces confundió las lenguas y no permitió que los hombres se pusieran de acuerdo en semejante tarea. En realidad la redención es liberar el alma de las cadenas del engaño. En realidad la redención es quitar las cadenas que han atado el alma hacia lo que no es la verdad que HaKadosh Baruj Hu tiene para la humanidad. Y la palabra galut es la condición, el exilio es la condición en la que se encuentra el alma de la humanidad al encontrarse alejada de la emet, de la verdad que HaKadosh Baruj Hu tiene para la humanidad entera en sí misma. Y la palabra goel, una palabra muy hermosa, en realidad implica la aparición de un redentor. Pero este redentor en la mentalidad gentil puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero en la mentalidad judía el único que puede darnos libertad se llama HaKadosh Baruj Hu, que puede utilizar a un rey de la Kedusha del pueblo de Israel, descendiente de HaMelech David y pasando por el trono de HaMelech Shlomo. Ese rey es el que se va a encargar de traer este conocimiento que va a ser libre a la humanidad. Pero este rey ya está aquí. Desde el año 5760, ese año, ese rey está aquí con nosotros. Es decir, este rey hizo su aparición en el año 2000 de esta era común, contando desde el calendario gregoriano en el siglo I hasta nuestros días, y contando desde la creación o desde la precipitación de Adán Marichón sobre este mundo en el año 5760. Pero al mismo tiempo, Rabbi Yehuda Ashlag, Baal HaSulam, nos explica en sus escritos que el año en que se le da permiso al pueblo de Israel para hacer una explosión con la enseñanza de la Kabbalah es precisamente el año 5760, o sea, el año 2000. Estas dos fechas y estas dos actividades se encuentran en un punto en común, tanto la aparición del Santo Mashiach como la explicación de los Sodot de Torah a partir del año 2000 o el año 5760. Ya llevamos 15 años desde el año 2000. Y estamos a punto de entrar en el año 5776 y está escrito en los códigos secretos de la Torah, está escrito que en el año 5776, desde Adán Arishón hasta nuestros días, el 10 de Tevet de ese año, se va a manifestar el Mashiach de Israel. Y eso precisamente es el 22 de diciembre del 2015,
Así que los días están muy cercanos, estamos muy cerca de eventos que van a sorprender a la humanidad, y tenemos ya 15 años en que la Kabbalah está caminando abiertamente, en que los sistemas de información y de comunicación se han expandido por el mundo y podemos hacer llegar a cualquier parte del mundo a través de un YouTube, o a través de un correo, o a través de una llamada, cualquier información al oído de cualquier persona que esté a cualquier cantidad de distancia. Entonces, estamos viviendo realmente los días que preceden a la aparición del Santo Mashiach, y la humanidad debe estar totalmente alerta de todas estas cosas. Como dijimos, para comprender a profundidad entonces este término de la Geulah Shelema, que es parte de la doctrina del Gilgul HaNeshamot, nosotros debemos de entender el término, los tres términos de Geulah, el Galut y el Goel. La Geulah es la redención, o sea, la liberación del alma que está presa en el cuerpo, en las condiciones que el cuerpo le da. Al mismo tiempo, este cuerpo es presa de lo que este mundo ha fabricado como prioridades. Este mundo ha fabricado como prioridades la acumulación de las riquezas en detrimento del crecimiento espiritual. Es mucho más importante crecer económicamente que crecer espiritualmente. Y en estos días de sincretismo religioso, muchas personas quieren vincularse a la elevación espiritual pensando que con esto la cuenta del banco se va a llenar. Eso no lo podemos asegurar. Pero mucha gente tiene la cabana equivocada. Mucha gente tiene el enfoque equivocado con todos estos secretos que están rodando en el mundo ahorita. Es nuestro interés poner en perspectiva, a través de todos estos shurim, la necesidad imperativa de abrir el corazón y de tener una actitud realmente de mucho shiflut, como decimos en hebreo, de mucho shiflut, mucha humildad, mucha carencia de orgullo, mucha, reducir al máximo la arrogancia, reducir a la máxima expresión todo aquello que quiere figurar como ser humano, reducirlo a la más máxima expresión. Y dejar que la actividad del corazón en forma altruista surja, y que el deseo de recibir sea para compartir con los demás y no un deseo de recibir puramente egoísta, y convertirnos de nosotros en protagonistas de lo que está pasando a nivel de beneficio de la humanidad. Hasbe Shalom, que el Eterno no lo permita nunca, que un cabalista caiga en el orgullo de creer que por el conocimiento de sus secretos muchos seres humanos están alcanzando redención. En realidad es HaKadosh Baruj Hu, es la bondad del Eterno, es la bondad de HaKadosh Baruj Hu, que ha revelado todos estos secretos para la humanidad, para que al alcance de ella sirvan como una herramienta para cortar el caos, para hacer desaparecer la crisis, para hacer desaparecer el dolor del corazón de la humanidad. Sin embargo, y a pesar de todo esto, en las leyes de Moshe Rabbeinu está totalmente prohibido creer en acciones milagrosas de cualquier ser humano, dejando ver esto muy claramente, que Israel es totalmente singular en su creencia, porque en la realidad solo reconoce a HaKadosh Baruj Hu como su único y total Salvador, excluyendo a cualquier ser humano de esta acción exclusiva del Boré Olam. Repito, sin embargo, y a pesar de todo esto, de todos estos milagros que están ocurriendo con los secretos de la Kabbalah a nivel del mundo, en las leyes de nuestro gran maestro y profeta Moshe Rabbeinu está totalmente prohibido creer en acciones milagrosas de cualquier ser humano, dejando ver esto muy claramente, que Israel es totalmente singular en su creencia, porque en la realidad solo reconoce a HaKadosh Baruj Hu como su único y total Salvador, nadie más, excluyendo de esta forma a cualquier ser humano de esta acción exclusiva del Boré Olam. Por lo tanto, nuestro Redentor, nuestro verdadero Redentor no es el Mashiach, nuestro verdadero Redentor es el Creador, es el Boré Olam, es HaKadosh Baruj Hu. Esto no implica creer
que el Creador se materialice en un ser humano, lo cual es absolutamente un acto de idolatría y una gran ofensa a la creencia nacional. Por lo tanto, debemos de dejar en claro este concepto, porque nosotros debemos de entender que el único que nos puede salvar, el único que puede redimir a la humanidad, el único que puede estimular la conciencia del ser humano para elevarse a niveles cada vez mayores y conectarse con la Emet que está fuera de este mundo, es HaKadosh Baruj Hu. Pero eso de ninguna manera implica creer que el Creador se pueda materializar en un ser humano. Haz Beshalom. El tercer principio de nuestra fe dice: Ve'en lo guf ve'en lo demut aguf. Nosotros nos regimos por 13 principios que son muy claros. Y el tercero dice: Ve'en lo guf ve'en lo demut aguf. Lo cual significa que HaKadosh Baruj Hu no tiene cuerpo, no tiene semejanza a un cuerpo, no tiene nada que se le parezca a eso. Por lo tanto, pensar de esa forma, inmediatamente conectamos a nuestra alma con la idolatría. Por lo tanto, hay una línea muy delgada entre la verdad y la mentira. Ahora, vamos a analizar este asunto muy claramente. En la séptima entrada de Shemoneh Esrei, es decir, los que tienen un sidur, pueden ir entendiendo qué es esto en realidad de lo que voy a hablar, ¿verdad? En la séptima entrada, Shemoneh Esrei, los 18 rezos que hacemos en la Midah, tanto de la mañana como de la tarde, y la Midah de Arvi también. En el párrafo llamado Redención, hay un párrafo que se llama ahí Redención. En ese párrafo hay una pequeña oración. En ese párrafo hay una oración que para nosotros es de suma importancia. Esta oración dice lo siguiente: Re'e nabe unyeno bribar ben umaer legaulenu geulash leman leman shemeja kier goel hasakata barukata donai goel Israel. Y eso transliterado significa: por favor, oh Eterno, mira nuestra aflicción y pelea nuestras afrentas y apresúrate a redimirnos con una redención perfecta o completa por causa de tu grande nombre, pues tú eres el Dios que redime poderosamente. Baruj Atah Adonai, bendito eres tú, Redentor de Israel. Por favor, oh Eterno, líbranos de las cadenas que nos someten al exilio. Pero el del exilio que está hablando aquí Shemoneh Esrei en la séptima entrada no es el exilio que estamos viviendo los judíos en los países en donde estamos, porque créamelo, estamos muy cómodos, extremadamente cómodos, y HaKadosh Baruj Hu se ha encargado de incomodarnos, de poner esa chispa, de revivir, de encender esa chispa por retomar nuestro rol y de convertirnos en centellas, convertirnos en antorchas que alumbremos a los que nos rodean. Pero no crean, estamos muy cómodos en donde estamos. La mayoría de los judíos en el exilio hemos hecho buenos negocios, hemos prosperado y nos sentimos muy a gusto en donde estamos. Casi que no queremos salir. Para que usted tenga la idea de las estadísticas de nuestro pueblo, el 80% de los judíos en las naciones no van a la sinagoga, así como lo oye. Un buen porcentaje ha dejado de hacer el Brit Milá cuando los niños nacen. Un 90% ya no manda a sus hijos al chule, los mandan a las universidades seculares. Un pequeño porcentaje se enrola en otras actividades que dejan mucho que desear. Pero los secretos, la explosión de los secretos de la Kabbalah ha hecho que los judíos retomemos nuestro rol y nos convirtamos en esa luz que HaKadosh Baruj Hu programó dentro de nosotros para que en algún momento surgiera la necesidad de resplandecer y de alumbrar a otros y de llevarlos por el camino de la Emet y de llevarlos a un destino feliz.
Esa es nuestra tarea como Am Segulá, como pueblo sagrado, como pueblo del color violeta en las naciones. Por lo tanto, la expresión Geulah Shelema, que se traduce como redención perfecta, puede ser entendida, escúchame bien, puede ser muy bien entendida como una expresión que se conoce en Kabbalah como el rocío del rey Salomón. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Que la expresión Geulah Shelema, en algunos círculos muy cerrados de los cabalistas, en realidad la expresión Geulah Shelema significa el rocío del rey Salomón. El rocío del rey Salomón. Aparentemente el término hace referencia solamente al pueblo de Israel, pero su contenido místico nos da otra revelación intrínseca en el término lingüístico. Vamos a analizar dos palabras: la palabra Geulah Shelema y la palabra Tal, que significa rocío en hebreo. La palabra Geulah Shelema, si nosotros calculamos la gematría de la palabra Geulah, que significa redención, la Gimel vale 3, la Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la He vale 5, y al sumar esos valores, Geulah tiene el valor gemátrico de 39. La palabra Tal en hebreo significa rocío, y está escrita con una Tet que vale 9 y una Lamed que vale 30, al sumar la de 39. Por lo tanto, estas dos expresiones tienen el mismo grado de conciencia, tienen la misma implicancia dentro de la conciencia y dentro de la energía que revela. La palabra Geulah tiene el mismo valor gemátrico de la palabra Tal, el rocío, y la palabra Shelema está en este contexto escrita de la misma forma, en que está escrita, en que se escribe la palabra Shlomo, es decir, Salomón, es decir, el rey Salomón. Y es de esta forma que un círculo muy reducido de cabalistas asegura que la palabra Geulah Shelema tiene que ver más bien con un secreto que se llama el rocío del rey Salomón. ¿Pero qué es este rocío del rey Salomón? ¿A qué se refiere? ¿Qué es este secreto? ¿Qué es este misterio del que estamos hablando cuando hablamos del rocío del rey Salomón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto del rocío del rey Salomón? En otras palabras, hay un secreto que se nos va a revelar frente a nosotros en este instante. La palabra Geulah Shelema, lejos de ser interpretada literalmente como redención completa o redención perfecta, que es lo que la Torah Shevitaf tiene escrita, la palabra literal. El secreto que encierra es que esa expresión representa el rocío que baja de los cielos, y en Kabbalah se conoce como el rocío del rey Salomón. Por lo tanto, la expresión Geulah Shelema, que se traduce como redención perfecta, puede ser entendido como el rocío del rey Salomón, porque ambas palabras tienen el mismo valor gemático, tanto la palabra Geulah como la palabra Tal, rocío, y el rocío del rey Salomón es el Beit HaMikdash. Así como lo oye, mi querido amigo, la reconstrucción del Sagrado Templo en Jerusalén es la verdadera Geulah Shelema. Es la verdadera redención perfecta. Es el punto de reconexión, el Beit HaMikdash, de los mundos superiores con este mundo material en el que nosotros vivimos, que es un mundo inferior. El Beit HaMikdash representa la real reconciliación del mundo con HaKadosh Baruj Hu y con sus Kohanim, los sacerdotes santos del Beit HaMikdash, que hacían la Berajá tanto por Israel como por las 70 naciones que habitaban el mundo conocido de aquel tiempo y que hoy están regidas por 70 príncipes en diferentes regiones del mundo. Porque las expresiones HaBeit HaMikdash
Y Beulah Shelema tiene exactamente el mismo valor gemátrico. Habeit Hamikdash significa el templo sagrado. Y Beulah Shelema significa en la redención perfecta. Ambas palabras tienen el mismo valor gemátrico de 29. Y no solamente esto. El mismo valor gemátrico. Quiero que preste atención a este detalle. Habeit Hamikdash, la primera expresión de arriba, tiene el valor gemátrico de 29. Y Begeulah Shelema, que ya significa en la redención perfecta, es decir, ya con el Beit Hamikdash, lo que se manifiesta es la redención completa, es la redención perfecta. Ambas palabras tienen la misma esencia de conciencia y tienen el valor gemátrico de 29. Pero 29 es un número muy especial también. Porque si usted quiere reconciliar a una pareja, por ejemplo, o si una pareja de un matrimonio tiene problemas, le voy a regalar este secreto. Si una pareja en un matrimonio tiene problemas ya irreconciliables, que prácticamente llegaron al final de la relación, y esto va para aquellas personas que están al punto de firmar un divorcio y separarse para siempre y destruir a sus hijos y destruir sus patrimonios, no lo hagan. Le voy a decir por qué. El número 29, Habeit Hamikdash, que es exactamente igual a Begeulah Shelema en la redención perfecta. El número 29 representa al Salmo 29 con el que abrimos el Shabbat. El Salmo 29, leído en hebreo, tiene el poder de reconciliar lo irreconciliable. El Salmo 29 con el que abrimos el Shabbat, precisamente con ese Salmo se hace la apertura del Hakadosh Shabbat, porque hace la reconciliación del mundo superior con el mundo inferior. Y prepara a este mundo inferior a convertirse en un recipiente adecuado para recibir a los malajín que descienden y se sientan a la mesa con aquel que celebra el Shabbat, con aquel que ama el Shabbat. No importa de qué nacionalidad sea, y no importa tampoco si la ritualidad que está haciendo es imperfecta. Lo que importa es la kavaná, la intención de querer agradar a HaKadosh Baruj Hu y de querer reconectarse con los mundos superiores y elevar su conciencia a niveles inimaginables. El Salmo 29, para aquellos que están a punto de firmar una separación sin remedio, no lo hagan. Vaya a leer el Salmo 29, léalo en voz alta, léalo al despuntar el alba. Léalo después de leer el Pitujo Ketore. Léalo después de recitar el Anabe Joás de la noche. Y usted me va a contar si el problema que usted cree que no tiene solución se resuelve. Ese es el gran secreto del Salmo 29, leído en hebreo. Porque tiene el poder. Tiene siete voces. Kol Adonai, siete veces. Una para cada sefirá. Y hace la rectificación de los siete niveles del ser humano, de los siete cuerpos que están dentro del ser humano, de los siete puntos energéticos que están en el ser humano, de los siete orificios que controlan los pensamientos, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Así que les he regalado un secreto para que no se extravíen. No deje a su esposa, no deje a su esposo. Todo tiene solución. Habeit Hamikdash y Begeulah Shelema es la misma expresión y apuntan hacia el Salmo 29 y hacia vivir en un estado de conciencia que permitimos que la conciencia divina habite en nosotros y que ya no sean nuestras decisiones las que gobiernen nuestras vidas. El hombre debe someter su voluntad a su esposa. De hecho, voy a hablar un poquito de esto aquí porque es muy importante. Yo percibo que muchas personas están al borde de una crisis irremediable. Cuando la Torá dice que la mujer fue hecha como ayuda idónea, mira, esa es una terrible traducción de las Biblias, que se alejaron del contenido hebreo. En realidad ahí no está escrito ayuda idónea, ahí está escrito en hebreo, dice Eser Kenegdo. ¿Y sabe qué es Eser Kenegdo?
Eser Kenegdo es Eser es ayuda y Kenegdo significa en forma contraria. O sea, nuestra esposa, nuestra pareja, es la ayuda, nuestra alma gemela, nuestra alma hermana, que va a estar siempre en contra de mis decisiones locas como hombre o como ser humano. Y es la ayuda que yo necesito, porque muchas mujeres vienen sin ticún a este mundo. El hombre sí trae mucho karma. Y es la mujer lo que lo ayuda, el que le ayuda, pero no poniéndose de acuerdo con él en muchas cosas. Por lo contrario, la mayor parte de las esposas siempre van en contra de uno. Pero exactamente eso dice la Torah. Es el que nectó, ayuda contraria. Así que no firme ese papel, no firme ese divorcio. Piense en sus hijos, piense en lo que le ha costado llegar hasta ese momento. No destruye su vida por una emoción de unos momentos o de unos minutos. Deje la pasión por un lado y recuerde que cuando usted crezca, se haga mayor, ahí va a estar a la par su alma gemela. Y no solamente eso, cuando usted se desencarne, usted se va a dar cuenta que usted era una sola alma con aquella persona. Así que eso no vale la pena. Volviendo al tema. Por lo tanto, la reconstrucción del Sagrado Templo es en sí la verdadera Geulah Shelema. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Beit HaMikdash estaba en pie, ahí se hacían todas las celebraciones importantes del pueblo de Israel. Y escuche bien lo que le voy a decir. Todas las naciones del mundo iban a Jerusalén y celebraban junto con los Yehudim estas fiestas. Y en el Beit HaMikdash hay un espacio para los no judíos tan grande. Y cuando se hacía el rezo de Yom Kippur, todos nos tirábamos al suelo. Aparentemente no cabía ni una aguja cuando estábamos parados, pero cuando todos nos inclinábamos al suelo, cabíamos todos. Eso es algo inexplicable que todavía ningún sabio cabalista lo ha podido explicar. Como en el Beit HaMikdash, cuando esa fiesta se celebraba, principalmente la de Yom Kippur, todos estábamos apretujados, ni uno ni otro cabíamos más, pero cuando nos tirábamos al suelo en los momentos de hacer el bidud, todos cabíamos con espacio. Así que el Beit HaMikdash es lo que la humanidad necesita. Y todos nosotros, todos los seres humanos, esto es algo que quiero decir, todos los seres humanos debemos anhelar con todas nuestras fuerzas que el Beit HaMikdash sea reconstruido prontamente y en nuestros días. Todos nosotros debemos de anhelar la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash y que se haga prontamente en nuestros días. Para ese tiempo las naciones serán llamadas Israel. Todo el mundo se va a convertir en Israel. El Israel de hoy será llamado Kohanim, y los Kohanim de hoy serán llamados Malakim, y todo el mundo conocerá a HaKadosh Baruj Hu. Y Jerusalén, la santa ciudad, la ciudad del gran rey, la ciudad del Eterno, en donde el Eterno se sentará en su trono, en sentido metafórico, lógicamente, será llamada Yeshurun. HaBeit HaMikdash tiene el mismo valor gemátrico que Begeulah Shelema, que significa en la redención perfecta. Así que, estimados, amados, amigos, apreciados que siguen estos shiurim, queriendo colaborar con la elevación de la conciencia, debemos de entender que todos somos una sola humanidad, que todos dependemos los unos de los otros, que todos somos una sola conciencia, una sola humanidad. Antes de que nosotros descendiéramos a este mundo, todos, absolutamente todos, éramos parte de la unidad infinita de HaKadosh Baruj Hu. Ninguno estaba dividido. Pero el cortocircuito que produjo Adam HaRishon separó las almas del Borei Olam. Y unas con mayor necesidad de rectificación que otras. Y es así como nosotros, después de ser chispas del Creador, después de ser de tener una conexión directa con el Borei Olam, dejamos de percibirla y nos convertimos en Netzutzot Borei Olam, en chispas de los mundos. Así que voy a compartir ahora 6 nombres.
seis Shemot, seis Yehudim, que el Ari Hakadosh, Rabbi Isaac Luria, el gran cabalista del siglo 14-15, regaló a la humanidad. El alma de el Ari Hakadosh, en los círculos más cerrados de los Mekubalim de Israel, se sabe y se reconoce que es el alma de Moshe Rabbeinu. Y es una chispa muy grande del alma del Mashiach, quien ya está a punto de manifestarse en nuestra tierra. Así que el Ari HaKadosh nos regaló seis nombres, con los cuales nosotros podemos convertir los días de rigor en días muy buenos, en días de bondad, en días de nobleza, en días de dulzura, no en días de amargura ni días de luto, sino en días de mucho regocijo y de mucha bondad. Así que voy a compartir estos seis Shemot para que en estos días y en otros días de luto, principalmente en estos días, estos 21 días a los que vamos ahorita, estos son los nombres que son meditados durante estas 3 semanas. Pero aún después de estas 3 semanas, cuando una persona está en una actividad de luto, de dolor, de mucha angustia, estos nombres también pueden ayudarle a elevar su nivel de conciencia y comprender mejor los mundos superiores. Este es el primer Shem, ¿verdad? Este Shem, no voy a explicar cómo surge porque es un poco, está fuera de nuestro interés ahorita, pero este nombre está formado por 4 letras, una Tet, una Dalet, una G y una Dalet. Ese es el primer Shem que hay que meditar en estos días. Estos nombres son meditados en el momento de la Amidad. Y hay párrafos específicos, pero hay mucha gente que no tiene un Sidur. Pero este nombre nos genera, nos brinda la energía de convertir el dolor y el luto en armonía y alegría. El segundo nombre se llama Kuzu, está formada por una Haf, una Bab, una Zayin y una Bab. Se lee Kuzu. Este es otro nombre que también tiene la energía de convertir los días difíciles en días frescos, días duros en días suaves, días de rigor en días de bondad. ¿Verdad? Tampoco voy a explicar de dónde sale, porque ahorita no es importante, pero sí es importante meditar estos nombres. El tercer nombre que nos regaló el Ari son estas letras que se leen Mitzpatz. Mitzpatz, ¿verdad? Mitzpatz está formada con la Mem, la Sadi, la P y la Sadi Sofit. También este nombre tiene la gran energía, el gran poder de convertir lo que está trastornado en niveles de corrección y de orden, se ordenan. El siguiente nombre es Sará, ¿verdad? Que viene del el nombre también Retse, que significa deseo. Retse, cuando yo pongo la Rech al principio y la Sadi por segunda, dice Retse, que significa deseo. Es decir, y el deseo fuera de control nos produce Sará, que es tribulación, que es angustia. Por lo tanto, este Shem, llamado Sará, cuando meditamos este nombre, tiene la energía, tiene la conciencia para corregir los malos deseos que pueden venir en los momentos de dificultad y de rigor. Así que este es un nombre bastante bonito. Este es el cuarto Shem. Ahora, el quinto y el sexto son dos nombres que se leen o se meditan o se contemplan en forma junta. ¿Por qué razón? Uno de ellos es Elohim, pero Elohim hay que meditarlo en forma abierta. La Aleph, la Lamed, la G, la Yud y la Mem. Cuando se calcula el valor gemátrico de Elohim abierto, porque Elohim es un nombre que está vinculado al rigor, la palabra Elohim tiene el mismo valor gemático que la palabra Ateba, que significa naturaleza. Y la naturaleza está bajo leyes de rigor, leyes físicas que se cumplen. Si usted deja caer un objeto al vacío, ese objeto imperativamente es una ley, va a caer. Por lo tanto, aquí hay leyes rigurosas que se cumplen al pie de la letra y que nada las puede cambiar. Ahora, la conciencia de entender cómo funciona el rigor, que está representado por el nombre Elohim, le voy a pedir de favor, he visto a muchas personas que en forma muy equivocada dicen, yo amo a mi Elohim, que Elohim nos bendiga. Mire, el término Elohim está asociado a juicio,
y usted este nombre no lo utilice para esto, en estos términos, porque este nombre es de mucho cuidado y mucho respeto. Ahí, por eso lo abrimos en Kabbalah, para no meditarlo en forma directa. Y cuando lo meditamos, lo hacemos vinculado con el nombre de la bondad, que es Yud Kevavke Arbaotiot, las cuatro letras, Shena Meforach, y con las vocales del nombre Elohim. Y así convertimos el rigor en bondad. De hecho, cuando levantamos la copa en Shabbat, decimos Kos Yeshuot Esa. La palabra Kos, que significa copa, tiene el mismo valor geométrico de la palabra Elohim. Por lo tanto, cuando yo alzo la copa, que va llena de vino, estoy elevando el rigor al nivel de la salvación, que es Binah. Entonces estoy eliminando el rigor en Shabbat y estoy cortando mi conexión del alma, la conexión de mi alma con el mundo de rigor, con el mundo de abajo. Y durante todo el Shabbat vivimos fuera de este mundo. Por eso cuando levantamos la copa decimos, Kos Yeshuot Esa, levanto la copa de la salvación. Estoy levantando la copa, el vino está siempre al lado de la izquierda en el rigor, tanto como el fuego. Por eso también cuando apagamos la vela de Abdalá, la apagamos en vino. Porque ya empezamos la semana de nuevo, cuando se van, la Neshama Yeterá, quedamos otra vez aquí, insuflados ya de mucha energía, de mucho poder del Shabbat, pero cancelamos el rigor del fuego en el rigor del vino para tener una semana dulce. Así que todos estos son secretos que la gente debe de conocer y de comprender. No es hacer el Shabbat solo por hacerlo, ¿verdad? Hay que entender todo su contenido místico. Nosotros vamos a montar unos shurim ahí más adelante para que la gente pueda entender de qué se trata en realidad de guardar el Shabbat, ¿verdad? Y de cómo hacerlo. Entonces, volviendo a este tema, el nombre Elohim debe de imitarse con el nombre Adonai, debe de hacerse junto, pero Elohim debe de abrirse, ¿verdad? Elohim debe de abrirse ese nombre, no debe de meditar ese nombre en forma estrictamente pura, porque es un nombre asociado al juicio y al rigor, lo que le puede venir en juicio si lo hace así. Y la palabra Adonai, el nombre Adonai, perdón, es el nombre de HaKadosh Baruj Hu en Yesod, ¿verdad? Y el nombre Elohim es el nombre de Dios alojado en la columna izquierda. En Geburá usted tiene, ¿verdad? Elohim Gibor. En Od usted tiene Elohim Sebaot, es decir, pertenece a la línea izquierda. La línea izquierda del árbol de las vidas, abajo de Keter con Mabiná, usted tiene una línea izquierda, una línea central que viene de Keter, que viene por Dad, que viene Kertiferet, viene Yesod y pega en Malhut, es decir, por ahí debe de bajar la bendición. Y la Kab derecha, Kab Yamin, la línea de la derecha, están del lado derecho, está Geser, está Netzar, ¿verdad? Entonces tenemos tres líneas que están en el árbol de las vidas. Entonces, para suavizar, para convertir la línea de la izquierda y eliminar el rigor de la línea de la izquierda, estos dos nombres se vinculan. Porque el valor gemátrico de Elohim abierto es 295 y el valor gemátrico de Adonai es igual a 65. Cuando sumamos esos dos, nos da exactamente 360, que es igual al valor de la letra Shin. Y la letra Shin está formada por tres Vav. La Vav primera, la Vav de en medio y la Vav de la izquierda, que representa las tres Vavim, las tres columnas del árbol de la vida, Vav de la izquierda, Vav central y Vav de la derecha. Así que esos es los nombres, ¿verdad?, que Lari Akados nos dio para meditar en estos días de rigor y que debemos de hacerlo durante el rezo de la Amidá, y debemos de hacerlo con la cabana, con el entendimiento de que lo estamos haciendo para eliminar el rigor de estos días y que nuestra vida se vuelva dulce. Todas las acciones que nosotros hagamos en este mundo tendrán una consecuencia en el futuro. Todo lo que nosotros observamos en el presente tiene una reacción en el futuro. Así que todo lo que hacemos en este momento, tarde o temprano, traerá su factura. Así que tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo con buena intención. Eso se llama con kavanot. Y tiene que hacerlo, miren, le voy a explicar algo. El término, por ejemplo, de libre albedrío, no existe en el hebreo.
En el hebreo existe un término que es relativo a ese que se llama vejiná. La palabra vejiná significa que nosotros hacemos las cosas con la actitud correcta. Eso es libre albedrío en hebreo, vejiná. Pero no hay una palabra que diga libre albedrío, no, es vejiná. Y vejiná, entendemos, es el actuar, el tener la actitud de actuar. Escuche bien lo que le estoy diciendo, actuar, no reaccionar. El secreto de llevar una vida dulce es cancelar la reacción del alma, anular la reacción y convertirnos en personas que actuamos. Porque cuando actuamos, estamos sembrando la buena semilla que va a traer posteriormente los árboles y los frutos que nos traerán las delicias. Pero cuando reaccionamos, sembramos la mala semilla que en el futuro nos trae un mal árbol y un mal fruto para nuestra vida. Es muy sencilla. Los secretos de la Kabbalah tienen que ver con nuestra vejiná, con nuestra capacidad de actuar correctamente. No se trata de estar pidiendo todo a Dios. Todos nosotros estamos en Malhut, el mundo de la acción. HaKadosh Baruj Hu se encuentra en Adán Kadmon. Dios no se encuentra en este mundo. Nos encontramos nosotros creando a Malhut, desarrollando en Malhut, haciendo de Malhut la vasija perfecta para que la esencia divina descienda sobre la humanidad y venga sobre nosotros y expulsemos al rigor de este mundo. Y eso, la vasija es usted, la vasija soy yo. Cada uno de nosotros es la vasija en donde HaKadosh Baruj Hu quiere morar. Cada uno de nosotros es lo que en Kabbalah se conoce como Nahamah Kedusha, la morada sagrada. La conciencia del ser humano no le pertenece. La conciencia es una energía que transita por nosotros, entra y sale. Se lleva mi actitud positiva o negativa y la presenta al cosmos, que es quien responde con las energías positivas. O sea, el cosmos está lleno de energías que responden al paso de nuestra conciencia por este cuerpo, que se mete en nuestra alma, recoge nuestra vejiná, nuestra cabaná, nuestra intención, se la lleva y nos devuelve lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Así que en todo este mover del estudio de la Kabbalah, nosotros debemos de ser personas que actuamos, no que reaccionamos. El secreto de eliminar el caos, y este es un consejo para todos aquellos que han escrito diciendo: Moré, ¿cómo hago? Porque estoy meditando y siempre el rigor está en mi vida, estoy en un caos, ayúdame. Y yo contesto: no reaccione, actúe, conviértase en una persona que cancela el rigor, que elimina de su vida la reacción y se vuelve en una persona que antes de hablar medita, antes de actuar medita, antes de hacer cualquier cosa, antes de cualquier pensamiento entre a su cabeza y lo haga hacer una mala acción, usted lo piensa muy bien. Se vuelve una persona que cancela el rigor de su vida y se llena de bondad. Y entonces usted se está convirtiendo en una vasija, en un recipiente que está lista para recibir la luz. Porque lo que está recibiendo lo está haciendo con la intención de convertirse en un alma altruista, en una persona altruista que recibe para dar. Y cuando usted recibe para dar, automáticamente el círculo se convierte en un círculo de bondad, en donde usted da y se le devuelve, da y retorna, usted da y le vuelven a dar. Pero cuando usted se vincula a la reacción, se vincula al rigor, se vincula al dolor, se vincula a la shonara, usted se está convirtiendo en un recipiente de oscuridad y solamente está afectando su propia vida y la vida de sus generaciones. Ahora, HaKadosh Baruj Hu, cuando va a castigar, castiga 100 veces menos. Y cuando va a bendecir, bendice 1000 veces más. Así que la Teshuvá es la herramienta, es la llave que nosotros tenemos para cancelar todas estas malas acciones que hemos tenido hasta hoy, si las hemos tenido, y seguir corrigiendo las 7 midot, las 7 virtudes que corresponden a los 7 cuerpos, que corresponden a los 7 puntos de energía del cuerpo, a los 7 orificios que gobiernan nuestras mentes, a los 5 sentidos más los 2 sentidos místicos, a las 7 sefirot que representan los 7 estados del alma. Así que, amados estudiantes, vamos
a tener un día hermoso ahorita desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, Tisha B'Av. Vamos a estar, si bien es cierto, vamos a hacer el ayuno que corresponde al 17 de Tamuz, pero nuestra cabana, vamos a hacer las meditaciones de estos seis nombres para que la bondad sustituya al rigor, para que cada uno de nosotros alcance la bondad, se abre una ventana de mucho bondad. Debemos de convertir el rigor en bondad, el rigor en amor, así que esta es la oportunidad, y que HaKadosh Baruj Hu nos dé a cada uno de nosotros toda la bendición del cielo. Y yo proclamo para cada uno de los estudiantes aquí una vida bendita, una vida llena de hermosura, una vida de dulzura, que la riqueza los alcance, que la bondad los ilumine, que la luz los llene y que todo aquello que ustedes toquen sea prosperado. Amén y amén. Shalom y shalom. יושב על הכיסא הכי לא נוח במקום, אבל הוא במקום הכי נכון. רואים מכאן את הכביש ואנשים במכוניות, וזה מזכיר לי שאני עוד פה. שמש בזווית שזורקת אור לא מסנבר, זה זורק אותי לרגע למקום אחר. שוב עושה חשבון, מזמין חשבון ומשלם, וזה מזכיר לי שאני חולה. אולי זה רק הפחד, הפחד לא לפחד, לא לאכזב את אימא ככה, כמו ילד שעוזב את ההורים ואת הבית בזמן הלא נכון, גם עם האמצע של הקיץ תמיד חסר לי חום. והבמכונית של אבא היא עכשיו שלי, שומע שיר של שלמה ארצי ומוצא אותי בתוך מילים שלא כתבתי, אני נעלם, זה מזכיר לי שאני חולה.